Y el quinto, yo pensé acabar. Ese es el quinto componente. ¿Quién se atreve a decir algo de ese componente sin ser políticamente incorrecto? ¿Dónde tiene la mayor tensión? ¿Qué es lo que se ve ahí? Ahí lo que se ve, o lo que interpretan estos autores, ¿qué se ve? Es un eje en sentido inverso. Siempre hemos marcado los ejes que se originaban en un punto y acababan en otro. Bueno, pues ahora lo que podemos ver es un eje que lo que nos está mostrando es una variabilidad en sentido negativo, en sentido contrario, que puede tener que ver con el resto de ese primer componente. Si nosotros teníamos un primer componente que iba en este sentido, probablemente tengamos un componente inverso que va en el sentido contrario y que pueda tener que ver con esos residuos pre-neolíticos. Vamos a ver, dice nuestro señor lo siguiente. Quinto componente principal de los genes europeos. La región indicada en negro, que aquí está en blanco, corresponde al área que hasta hace algunos siglos hablaba y en parte sigue hablando hoy en los cuencos. En este caso, el área dibujada en negro, o sea en blanco, no es el origen de una expansión, como probablemente suceda en los mapas del primero, tercero y cuarto componentes, sino que más bien indica las poblaciones preneolíticas residuales que no fueron completamente absorbidas por los neolíticos llegados al este. El primer componente principal nos decía cómo los neolíticos empujaron y fueron colonizando el oeste. Pues probablemente este componente nos dice cómo la gente del oeste resistió o sobrevivió al avance de los que venían del este. Leo, el quinto también está relacionado con la agricultura, pero en sentido negativo, ya que muestra un cuadro genético de poblaciones del paleolítico reciente y del mesolítico de Europa Occidental que resistieron, por lo menos al principio, el avance de los agricultores. Lograron sobrevivir sin mezclarse del todo y mantuvieron su diferencia genética con sus vecinas. La zona oscura, o sea, clara aquí, del mapa corresponde a un área en la que se habla, o mejor dicho, se hablaba vascuence, o el lenguaje que ha dado origen al vascuence moderno. Hoy, sobre todo en Francia, el área de la lengua vasca es más restringida que la que aparece en el mapa, pero en el área vasca más antigua los nombres de los lugares tienen características comunes. Es sabido que los topónimos tienden a perdurar. El caballero que se dedica a la biología política en Euskadi no está hoy en clase, por lo cual puedo hablar de más cosas. Vamos a ver. Cuando yo pongo ese trabajo, Biología y Política en Euskadi, lo pongo de otras cosas porque ya sabéis que tengo la inclinación a que la mayoría de aquí somos de ciencias y leamos de otras cosas, de cosas más sociales y de cosas más de humanidades, por un lado, y por otro, que interpretemos una cuestión que tiene que ver con la política nacional y que tiene que ver con ciertos conflictos de ciertas poblaciones, de unas regiones y de otras, de ciertos enfrentamientos que nos ha llevado a grandes catástrofes. O sea, todos sabemos que hay algunas cosas muy desagradables en todo este asunto. Pero de ahí, de esa zona tan particular de la geografía, tenemos una evidencia, que es una evidencia buenísima, que es el fe. Yo recomiendo a las personas que optan por hacer este trabajo que vean una película. Un documental que se llama La pelota vasca sobre la piedra, de Julio Meren, si no me equivoco, que refleja un momento del conflicto, un momento muy particular, porque era cuando gobernaba en Madrid el Partido Popular y había un enfrentamiento directo entre los partidarios de la autodeterminación del País Vasco y el gobierno central, que lo que hacía era hacerles la guerra directamente, sin más ni más. Entonces, en ese documental, que es un documental muy político, con un valor muy bueno por reflejar muy bien el momento del conflicto, pero con poca capacidad de aportar soluciones, porque no hablan ni los de la Bosnia, como digo yo en mi lenguaje habitual, ni ese gobierno, que son los dos grupos que realmente en ese momento están en guerra abierta. Pero ahí se ven muy bien, sin hablar de esos dos, que hay algo en la gente de ese rincón concreto que parece que les da algunas características peculiares. Por un lado están las cuestiones genéticas, a las que algunos políticos se han agarrado de una manera muy sólida, intentando darle más valor que el que realmente tiene. Un día, un biólogo, que no es exactamente santo de mi devoción, y el nombre no viene al caso, explicaba, en mi opinión, muy bien cuál era el paisaje genético de Europa y cuál era la posición del País Vasco, o Euskadi, o como queramos llamar en lengua de unos o lengua de otros, dentro de todo ese panorama. Y explicaba diciendo que Europa, el paisaje genético de Europa, es un grandísimo llano en el que hay una pequeña chincheta, algo así, un relieve muy poco abrupto,
que está justamente en ese sitio. Es decir, que las características comunes de la gente de ese rincón son ligeramente diferentes a las del ambiente que hay alrededor. Como si esto fuera una isla. Y algo que, bueno, pues muchos estudiosos, además del pasado, pues han dado algunos argumentos y luego han venido los ensayos y esa gente hablando de NH y, bueno, pues esas cosas que nos han puesto un poco los pelos con cargas o que simplemente sirven para pensar un debate, pues que a lo mejor no tiene tanta razón, pero que hay que contemplar en su justa medida. Yo recomiendo el documental porque entre algunos de los nacionalistas más partidarios de la autodeterminación hay la defensa de una cuestión que me llama mucho la atención, y es que se reivindican a ellos mismos como los últimos indígenas europeos. Indígenas que procederían de esta época pre-neolítica, de antes de la gran migración de los agricultores del Oriente Próximo, impulsados por ese grandísimo impulso demográfico. La orografía de Euskadi es, supongo, conocida más o menos de todos, un sitio bastante escarpado, con valles bastante profundos, en los que la comunicación de un valle a otro y el intercambio debía ser poco fructuoso. Por lo tanto, parece razonable que en esa zona, en esa orografía tan particular, quedaran una serie de poblaciones, en cierta manera aisladas de ese flujo mayoritario que, viniendo desde el Oriente Próximo, fuera impulsando en esa dirección diagonal en la que yo he pintado el primer eje. De manera que ese pequeño resalte en el paisaje genético de Europa, que decía que yo lo que les comentaba hace un momento, represente esas ligeras diferencias que quedan todavía en el fondo de ese sustrato y que hacen ligeramente distinta a la población de esa zona de todo. Si llegamos además a la conclusión de que ahí queda una de las lenguas de ese tronco antiguo sustituido por todos los demás, el euroasiático, ese que puede que tuviera algo que ver con la lengua ancestral, con la primera lengua que hablaron todos los humanos en algún momento de su expansión, puede que nos tengamos que rendir a esa opinión de que ahí lo que hay realmente es algo del carácter indígena de los habitantes originales de Europa anteriores a esa gran migración de los agricultores. Yo, desde luego, intento explicaros esto de la mejor manera que sé y sin tomar partido por ninguna opción dentro de este general político en el que estamos mezclados con los que hemos vivido estos procesos. Pero, si es verdad, que creo que se vea. Que eso constituya una identidad y que el pueblo vasco pueda decir que nosotros somos los indígenas de Europa y no los demás sois invasores, extranjeros y tal, no siendo partidario exactamente de eso, como comprenderéis. Pero sí creo que esa mancha, este quinto componente, que ya son de una parte muy pequeña de la variabilidad, porque está cubierto con muchas cosas posteriores, puede estar reflejando y puede estar dando la razón a esos partidarios de la autodeterminación que se autocalifican, como digo, como los últimos indígenas. Si no, ¿quiénes serían los indígenas de Europa? ¿Quedaría algo pre-neolítico en Europa? ¿O realmente esa avalancha de agricultores de Oriente Próximo habría barrido con toda la evidencia? Es decir, ¿habría puesto encima una capa suficientemente espesa de sedimento como para que nosotros no pudiéramos ver nada de lo demás? Parecía que era nada, ¿eh? El tronco de lenguas sino-tibetanas, nadeneca-caucásicas, engloba justamente a aquellas lenguas que no saben dónde las usan. El sino-tibetano, el nadeneca de América del Norte, que ya lo estudiaremos cuando lleguemos a América, y las lenguas geocásicas de Europa. Grandes lenguas todavía habladas por una cantidad de gente grande y compartidas, pero que no agrupamos entre ellas por su partido, sino las agrupamos por exclusión de todos los pueblos. O sea, no es una cuestión que tenga que ver con eso, con similitudes entre esa lengua o con posibilidad de origen común. Al ser restos y ser las zonas disgregadas de algo original, pues como cada una está en una esquina, en una situación marginal, en una situación periférica con respecto al centro, no hay por qué pensar que se conozcan todos. Bien, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que conocemos bien Europa? Sí. Yo lo que veo es que ¿por qué no hay más reunión en el sentido? Por ejemplo, en el familiar, en el recóndito, en el recóndito, en Escocia, por ahí al norte, cerca del círculo polar, en el fondo del Golfo de Bosnia, en el fondo del Adriático,
habría muchos sitios que serían probables zonas de refugio de esos grupos preñolíticos que hubieran quedado vetados, ajenos a la oleada de agricultores. Estamos viendo un problema de biogeografía, como el que podemos ver en Turquía o en Botánica, porque estamos estudiándonos a nosotros desde el punto de vista de organismo vivo. Que nosotros hemos modificado por la cultura y que, bueno, pues haya ciertos condicionantes que nos caracterizan, nos vivimos lo que somos. No podemos desviar de esa herencia natural, forma parte de nuestra esencia. Ahora, yo no sé decirte por qué en esa zona y no en otras también. O sea, yo he utilizado el argumento de la geografía como sitio de difícil acceso. Probablemente Uberabia o la antigua Uberabia esté más cerca de los centros de comunicación y ese impulso poblacional que viene secundariamente a una densidad de población más alta haya sido recibido con más interés, con una ola más fuerte, pero que a mi nave está difícil. Y además se paró por un resto de mar bastante difícil de cruzar, porque el canal de la Mancha no es una cosa que no pase así dando una vuelta, que se alemán y los pantalones es una cosa un poco curiosa. Así que lo que tenemos es una zona muy particular que destaca en todo el panorama genético europeo. Pero insisto, lo de antes, no sé yo quién para decir, intento contarlo de la mejor manera que sé y de la forma más aséptica para no ir ningún tipo de sensibilidad. Insisto, os he convencido de que conocemos Europa bastante mejor que el resto de los territorios del mundo. Parece que sí, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí mientras se ve alguna cuestión más. Mañana intentaremos hacer un análisis de la situación actual de nosotros.